Buenas noches. Hola, buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal de lluvia? Bien, aquí lloviendo en zona seca de Coluca. Ok. Está lejos, compañero Carlos. Yo igual estoy aquí en la zona de San Jacinto y está lloviendo. No tan fuerte porque temprano estuvo lloviendo más fuerte. Ahorita está lloviendo, pero ya un poco, se sienten, sí, un poquito fuerte, pero no tanto. Buenas noches, Brenda. Buenas noches, Fátima. Espero que estén bien con eso de la lluvia que ahora nos están cayendo, estas tormentas, está cayendo bastante agua. Así que hay que tener como cuidadito, ¿verdad? Cuando andamos fuera de casa. Maestra, Sí. una pregunta, es muy fuera del tema. ¿Qué velocidad usted usa de su internet? Porque hay ciertos momentos en las clases que se perdemos conexión con usted o cuando usted está dando la clase. Y creía a veces que eran nuestros equipos, pero con otros compañeros de trabajo que estamos en el mismo curso, pues ha aparecido lo mismo que en la clase anterior, nos. Entonces, el problema de la lluvia podría ser una, digamos, un problema ambiental con la interferencia de los equipos electrónicos. Correcto. O sea, definitivamente yo sí tengo como cuando hay lluvia, tengo un montón de problemas, pero por ejemplo, ahorita hubo algo que no le escuché, que se le cortó, entonces puede ser que sea de mi lado. ¿Cuál era como su pregunta específica? En algunas ocasiones se pierde el enlace, más que todo del video, se queda congelada la pantalla y a veces su audio se salta, se tarda demasiado entre segundos. Pero como ya encontré las grabaciones, creo que en las grabaciones no hay ningún problema. En las grabaciones no, ¿verdad? No se corta, no se escucha así, ¿verdad? No se escucha cortado. No, se ve bien. Sí, yo sé que, o sea, sí, de verdad, son cosas que no las puedo controlar de mi lado, porque casi siempre, todas las noches está lloviendo. Y es súper incómodo tener que estar escuchando algo cortado. Yo sé lo incómodo que es eso. Ahí quizás voy a ir yo un poco más despacio, quizás también realizando los procesos, porque a pesar de la incomodidad de estar escuchando como lento, de estar escuchando súper cortado, puede ser que prestemos un poquito de atención al procedimiento. Voy a ir quizás un poco más lento para por lo menos ir entendiendo el proceso, si no se va como comprendiendo lo que estoy hablando. Le agradezco mucho su observación, más no sé cómo hacerlo mejor, porque imagínense que ahorita ya se vino más fuerte la lluvia. Ahorita por esta zona se está calmando, viene así fuerte o suave. Quizás una sugerencia para la parte visual, usar un icono de cursor un poco más grande, un poco más llamativo para ver el momento cuando usted lo señaliza las funciones de del programa, a Okay. dónde está dando clic y Okay. en las fórmulas repetirnos quizás una, dos ocasiones para comprender el momento quizás con la interferencia de la señal. Perfecto, excelente. Y ahí ustedes igual me van indicando, ¿verdad? Como diciendo, me repita eso otra vez, ¿verdad? O sea, ahí para yo saber exactamente cuál es. ¿Cuál ha sido? Como le digo, voy a tratar de ir un poco más lento en el proceso para que no vayan quedando dudas. Y sí, le agradezco la sugerencia. Vamos a buscar, utilizar la herramienta Zoom, ¿verdad? O otro tipo de puntero, como usted me lo está sugiriendo. Voy a configurar eso. Pues porque ese es el objetivo, que quedemos claros, ¿verdad? Ok, maestra, gracias. Sí, a usted, muchas gracias. Vamos a ver.
Solo me da un momento, por favor. Con lo de la lupa no hay problema, voy a explorar más ahorita cuando, por ejemplo, presione la tecla control para que se ubique exactamente donde, para que ustedes ubiquen exactamente donde tengo el puntero, por ejemplo. Buenas noches. Buenas noches. Pero, por favor, para este día sí quizás les voy a pedir. Igual voy a ir más lento. Y me va diciendo así en el mensaje. Repita, por favor, y con gusto. Antes de iniciar con el tema de hoy, quiero preguntarles a cada uno. Nos han escrito en el grupo. Y nos están diciendo que nos envían recordatorio que la sección 4, que es la última que estamos haciendo, nos dice que la plataforma de aprendizaje debe ser finalizada a más tardar el día miércoles 27 de julio. A más tardar. Es decir, si ya mañana usted ha finalizado, buenísimo. El punto es de que yo creo que la prisa ahorita es porque vamos a semana de vacaciones y porque con INSAPORT se trabaja con tiempo. Entonces, al hablar de tiempos, es agilizar procesos administrativos que estemos conectados aquí en la plataforma. Aunque en inglés corporativo nos estén pidiendo de que a más tardar miércoles, nosotros igual vamos a seguir hasta jueves. Porque también es importante que estemos conectados en Zoom los 60 minutos, porque eso también nos lo cuentan. Entonces, me gustaría saber cómo llevan ese avance. Jessica, ¿cómo va con su avance de la plataforma? Fíjese que todavía no la he empezado de esta semana. Hoy en la noche iba a empezar. Claro. Para poderla terminar a más tardar mañana. Y eso incluye el examen final también. Sí, el examen final, sí. El examen final, porque la cosa es que están agilizando procesos administrativos ahorita, porque con INSAPORT se trabaja bastante en base a tiempos. Entonces, a pesar de que conmigo van a estar hasta el jueves, porque lo que les explico, o sea, hay que cumplir los minutos de conexión en Zoom, hay que cumplir eso. Pero nos están diciendo en inglés corporativo, precisamente para agilizar procesos que, bueno, de hecho, no sé si en este grupo fue que nos decían que incluso si usted podía terminar
antes de la clase, es decir, antes de las 9, pues que mejor, ¿verdad? Así que, como dice, a más tardar el miércoles 27, de preferencia usted mañana ya tenga terminado hasta su examen final, aunque se quede conmigo hasta el jueves, ¿verdad? Así que, ¿cómo va Cristian? Buenas noches. Buenas noches. Voy a quedar compañera también, de eso me haría falta sección 4 y el examen final. Ok. Ernesto. Bien. Y Carlos, ¿cómo va con el avance? Hola, buenas noches. El desarrollo del tema y también viéndolos. Ahorita voy a la semana. Muy bien. Fátima. Ajá, muy bien, Ernesto. Brenda. Buenas noches. La semana pasada me atrasé un poco porque tuve a mi mamá enferma, estaba cuidándola y hice los laboratorios al final, o sea, viernes, no sé si me los evaluaron, etcétera. Y lo de esta semana aún no comienzo, pero trataré de hacerlos mañana 2 horas antes de la clase. Sí, sí. Sí, muy bien. Hablábamos, ¿verdad?, que realmente esta hora es bien difícil, es complicado estar a las 9 de la noche y salir a las 10 de clases. Más estamos haciendo ya como ya es la última semana y sobre todo que estamos cumpliendo un requerimiento, ¿verdad? Así que sé que es difícil, pero apartemos ahí un poquito, que ya son como los últimos días que nos quedan. Cuando nos sometemos al proceso de aprendizaje, pues a veces tenemos que, de mi modo, ampliar nuestras actividades y nuestro horario, extenderlo, pero tratar la manera de cumplir con este primer avance o este primer módulo. Ok, correcto. Sí. Gracias. Luego, a usted, Brenda. Iliana, ¿cómo va? No sé si está escuchando. Bueno, vamos a ver cómo va Melissa. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ah, sí. Ahora en la noche voy a comenzar a avanzar con la sección 4. Sí. El tema del día de hoy no tiene laboratorio, pero sí los demás, ¿verdad? Y el examen final, ¿verdad? Sobre todo. Jonathan, ¿cómo va? Dice, estoy el día. Perfecto, Jonathan. ¿Vanessa? Yo ya empecé la sección 3 y hoy espero culminarla y ya el día de mañana hacer la 4. Perfecto, Vanessa. ¿Ariel? Yo ya voy por la sección 4, 5, 6, básicamente, pero me faltaría finalizarlo. Ok, Ariel. Nubia. Bien.
El tema es que estemos claros, ¿verdad? Que estemos claros. Buenas noches, Nubia. ¿Cómo va con su avance en la plataforma? Excelente. Sí, ¿verdad? Les decía que nos, el mensaje decía más tardar miércoles, así que pues es, miércoles no puede ser, pero para evitar, ¿verdad? Así como nos dicen ellos, para evitar como atrasos, si ya mañana usted está libre, por lo menos en plataforma, ¿verdad? De haber dejado mínimo su 80% de aciertos en la plataforma. Y claro, conmigo siempre se queda hasta el jueves. Así que solo quería así la claridad en eso, porque también quería la retroalimentación, ya que también es parte de los requerimientos. Entonces, con el tema que corresponde a este día, posiblemente ya lo hayan practicado. Entonces me gustaría saber, igual, mi deber es igual desarrollar la lección. Ese es mi deber siempre. Yo tengo que desarrollar el contenido, desarrollar la lección que corresponde. Así que yo igual lo voy a hacer. Pero si usted tiene alguna duda, alguna pregunta respecto al tema de hoy, si ya lo repasó, pues me gustaría saber, ¿verdad? Si tiene alguna consulta, algún planteamiento, algo que quiera usted aportar, pues... bienvenido. Recuerde que su participación es importante y puede hacerlo en cualquier momento y por cualquier medio. Ok. Procedo e inicio con lo que debo hacer, que es desarrollar el tema, desarrollar la lección, aclarar algunas dudas. Sí, correcto, Carlos. De hecho, en este momento estamos grabando. De hecho, ya en este momento ya se está grabando. Así que gracias por recordar, Carlos. Excelente. Flor Aquino dice que no se puede conectar a Zoom. ¿Quién dice que no puede? Ah, bueno, Flor Aquino. Aparece que no puede conectarse a Zoom. Que si le pueden ayudar. Ahí lo que podemos hacer es que... ¿me pueden ingresar a Zoom? ¿Me pueden ayudar, por favor? Ahí lo que puedo hacer... lo que pasa es que si le mando el enlace, igual lo voy a mandar, ¿verdad? Voy a conectarme acá. Pero ahí quizás lo que puede hacer la compañera es salirse de la plataforma. Exacto, Carlos. Que cierre todos los programas y reinicie la PC y luego... sí. Sí, Carlos. Exactamente eso puede hacer. Si no... vamos a ver... ¿ya está Flor aquí? Sí, aquí está. Hola, buenas noches. Hola. Sí, ya pude ingresar. Gracias. Vale, perfecto. Y gracias, Nubia, por avisar. Bien. Entonces, pues el objetivo de la lección es
que utilicemos las tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Las tablas son muy útiles porque, además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Si usted ya utilizó esas tablas, pues ya se dio cuenta que realmente es más cómodo utilizar esas tablas. Y aquí nos aparece donde podemos encontrar la opción para crear una tabla. Hay una pregunta que ¿dónde están los datos de la tabla? Debemos tener una estructura previa para indicar cuál es el rango donde están los datos. Luego, que si la tabla tiene encabezados, en su mayoría, generalmente vamos a dejar esa opción activa, porque si no la dejamos, la tabla inserta encabezados de columna que a lo mejor no tienen que ver con la información que está guardada. Dice columna 1, columna 2, columna 3, y no es así como queremos representar. Entonces marcamos que la tabla tiene encabezado. Voy a hacer la siguiente estructura, se las voy a presentar. Teniendo esta estructura, un momentito voy a revisar algo. Me ubico entonces en alguna celda que incluya como datos de la tabla. Y tenemos tres maneras. Solo quiero revisar si aquí tenemos luz de luz. A ustedes les aparece opción subtítulos. Porque en algunas otras plataformas podemos activar subtítulos. No sé si a ustedes les aparece cuando revisan en más. Veo que a mí no me aparecen los subtítulos. No. Tres formas: insertar tabla,
Y allí nos aparece que el atajo es control Q. Es control Q. Y también podemos utilizar el control T. El control T. Y nos aparece el rango. Nos aparece el rango de la tabla. Solo verificamos que en efecto ese sea el que necesitemos. Presionamos aceptar. Si presiona aceptar sin chequear que la tabla tiene encabezado, si presiona aceptar, mire lo que pasa. Eso es lo que pasa, que me aparecen encabezados que no son representativos. Entonces presiono control Z, voy de nuevo, o control Q, o control T, o insertar, y presiono que la tabla tiene encabezado. Y ya nos aparece. Vemos que de manera automática, de manera predeterminada, aparecen filas con bandas, aparecen los encabezados con filtros y aparece la pestaña diseño de tabla con algunas opciones. Aquí lo que hacemos es, por ejemplo, automáticamente esta tabla se llama tabla 2. Si presiono tabla 2, pues se va a seleccionar toda la tabla. Si yo quiero darle un nombre diferente, un nombre que me represente qué es lo que tiene la tabla, entonces yo le puedo cambiar acá. Que no se llame tabla 2, sino que en el video de la plataforma decía que esta tabla contiene puntos. Entonces puede ser que yo le ponga puntos o puntaje, o puede ser que a la tabla yo le ponga vendedores, o que le ponga, por ejemplo, ventas, si eso es lo que me está reflejando la tabla. Entonces vengo y escribo el nombre ventas, si es que se lo quisiera cambiar. Entonces ya mi tabla en el cuadro de nombres aparece con el nombre ventas. Selecciono, pues ya se selecciona automáticamente en la tabla. Luego puedo cambiar el tamaño de la tabla. Aquí está que puedo cambiar el tamaño de la tabla en el caso que quiera, por ejemplo, insertar una columna, y ya vamos a hacer un ejemplo de eso. La ventaja de estas tablas es que si yo inserto una columna, toma el formato de tabla. Si yo inserto una fila, toma el formato de la fila. Digamos que voy a seleccionar estos valores y voy a arrastrar un poco más abajo. Y de manera intencional voy a hacer que se repitan algunos. Y vea que automáticamente va tomando el formato de la tabla. De tal manera que yo aquí quizás podría ponerle, quizás puedo dejarle región. Y aquí colocar tal vez otro nombre. Vendedor 9. Entonces vea, así como se nos explica en el video, si yo me ubico fuera de la tabla, aquí no hay pestañas. Pero si yo me ubico dentro de la tabla, aparece la pestaña diseño de tabla. Entonces, en diseño de tabla nos aparecen estas opciones. Ya le cambiamos el nombre,
ya vamos a ver cómo cambiar el tamaño de la tabla en el caso cuando yo, por ejemplo, inserte una columna acá. Están las herramientas en donde podemos resumir con tabla dinámica, que este tema lo va a ver en el siguiente nivel. Quitar duplicados, que es una opción que ya vimos, la de quitar duplicados, se comporta lo mismo. Aquí voy a llenar de datos o de números esta tabla y voy a utilizar la función aleatoria. Aquí voy a poner aleatorio.entre y voy a poner los números entre 100 y 300. Ya puedo ver que ya no necesité hacer el relleno hacia abajo, porque ya el formato tabla me permite hacerlo automáticamente. Entonces, aquí lo que voy a hacer es nomás seleccionar este rango y hacerlo a la derecha para que me llene los otros meses. Y como los números están alineados a la derecha, voy a inicio y los alineo al centro. Y aquí pues voy a escribir regiones, por ejemplo. Disculpen, al fin estoy de nuevo. ¿Me están escuchando? Afirmativo, maestra. Perfecto, continuamos. Porque ya se nos fue bastante tiempo. Pero espero terminar con el contenido que corresponde para hoy. Ok, Brenda, muy bien. Entonces, aquí tomé una captura, pues, para. Porque también yo necesito hacer el reporte, ¿verdad? Aquí tengo la captura que no tenía. Vamos a continuar. Estaba llenando las regiones. Centro. Voy a hacer metropolitana de nuevo. Está viendo lo que está pasando con los números. Puedo poner oriente, occidente, centro, norte, para que no suceda eso con los números, tengo que eliminar la función. Selecciono los números, el rango de números, copio, control C, clic derecho y pego los valores, este de los valores, para que la función desaparezca de la barra de fórmulas y ya los valores no se me cambian, sino que queden constantes. Entonces, para eliminar el punteado con escape, la tecla escape, y pues ya tengo los números que voy a necesitar en la tabla. Entonces, vamos a diseño de tabla, a seguir explorando las herramientas. Quitar duplicados, como les decía, ya es algo que hemos visto. Entonces, ahí está la herramienta de quitar duplicados. Y esto ya lo hemos visto. Aquí están las columnas que aparecen en la tabla. Si yo no hago nada en las columnas y presiono aceptar,
aquí me salió un mensaje que dice que no se encontraron valores duplicados, a pesar de que nosotros decimos, pero si existe un vendedor 1, aquí están duplicados, por ejemplo, el 6, el 6, el 7, el 6, 7, 8 están duplicados, pero el 6 de aquí es occidente con unas cifras, el 6 de aquí es norte con otras cifras. Entonces, en realidad, no están duplicados los registros. Si me voy de nuevo a quitar duplicados, tengo que seleccionar la columna de donde necesito el duplicado. Recuerde que el nombre está como bien, bien exacto, bien entendible. O sea, quitar, lo quita, pues. O sea, no es que ande preguntando otra cosa. Voy a anular la selección. Voy a seleccionar solo la columna vendedores. Y mire que dice que 3 valores duplicados encontrados y quitados. 9 valores únicos permanecen. Puede ser que yo no necesite eso, que los vendedores 6, 7 y 8 estaba bien que estuvieran repetidos. Entonces esa función o esa herramienta, control Z voy a presionar, es un tanto drástica, pero precisamente tiene como el nombre correcto, ¿verdad? De quitar duplicado. Luego está el de convertir en rango. Convertir en rango lo que hace es que me elimina el formato de la tabla. Si yo selecciono la tabla, o si yo no quiero seleccionarla así como ya saben cómo, también es con control asterisco, o simplemente venirnos aquí al cuadro de nombres, y elegir el nombre que tiene la tabla, que es ventas, y automáticamente se selecciona toda la tabla. Si yo presiono convertir en rango, aunque si estoy dentro de la tabla, no importa. Convertir en rango me hace la pregunta que si desea convertir la tabla en un rango normal. Presiono que sí y mire lo que pasa. Ya no es una tabla con formato tabla. Ya desapareció aquí la pestaña. Ya esto ya no es tabla. Es una tabla normal como si nosotros la hubiéramos escrito. Nosotros hubiéramos hecho los bordes, los rellenos. Ya no es tabla, pero no es el objetivo por hoy. Presiono control Z para regresar la tabla en su formato tabla. Voy de nuevo a la pestaña diseño de tabla. Diseño de tabla. ¿Y qué más? Eso es lo que hace convertir en rango. Convierte esta tabla en un rango normal de celda. Todos los datos se mantienen. Aparece la otra herramienta de insertar segmentación de datos. ¿Qué sucede si inserto segmentación de datos? Aquí me aparecen los títulos de la tabla. Por ejemplo, quiero la región. Presiono aceptar. Y me aparece aquí la segmentación. Yo puedo posicionarla por aquí, por ejemplo. La puedo posicionar allí. Y me aparecen las regiones que pertenecen a la base de datos. De tal manera que si yo selecciono, por ejemplo, norte, solo me muestra la de región norte. Es otro tipo de filtro que podemos aplicar. Si selecciono centro, me muestra esa región metropolitana igual. Puedo aquí borrar los filtros. Seleccionar, por ejemplo, esta selección múltiple.
y, por ejemplo, hacer una comparación entre la zona centro y la zona metropolitana. No, ahí estoy como... Yo te quiero dejar la zona centro y la zona metropolitana. Digamos que yo quiero filtrar eso. Esta es una manera de hacer una segmentación como otro tipo de filtro. Este objeto segmentación tiene su propia pestaña. Aquí está la propia pestaña de la segmentación. Entonces, si presiono segmentación, aparece aquí también. Si yo le quiero cambiar el título, aquí en donde dice región, si le quiero cambiar el título, puedo hacer una configuración de segmentación. Puedo cambiar el título, el nombre, ordenarlo, ocultar elementos que no contienen datos. De pronto nuestra base de datos no tiene algún dato. Puedo ocultarlos. Aquí puede usted elegir lo que desee. ¿Y qué más hay en la segmentación? Están también los estilos. Ahí usted puede ver, el predeterminado es este, pero ahí usted puede elegir los estilos. Por ejemplo, un oscuro. Aquí está la otra herramienta que se llama panel de selección. Se muestra aquí. Aparece que también podemos ocultar el segmento o mostrarlo, o simplemente no quiere el panel. La segmentación. Y en columnas, aquí dice que aparece una. En una columna aparecen todas las regiones. ¿Cuántas regiones hemos escrito? 2, 3, 4, 5 regiones. Si yo quisiera que esa región apareciera de manera diferente, puedo decirle que columnas sean 5, que son el número de regiones. Y lo que voy a hacer es ajustarlo. Esta es otra manera de poder representarlo y ubicarlo aquí, por ejemplo. Entonces, aquí podemos tener también nuestras regiones. Y aquí poder filtrar también. Tener solo una de las zonas. Hacer una combinación de zonas, ¿verdad? Es otra manera de representar segmentos. Viniendo a seleccionar el número de columnas y cambiándole un poco la forma al segmento. Y eso pues ya son diseño. Botones, saldo ancho y el tamaño del segmento. Eso ya es más cuestión de diseño para que usted vaya ajustando. Voy a borrar todos los filtros para que la tabla se muestre completamente. Seguimos en las opciones de diseño de tabla y tenemos fila de encabezado. Si yo la desactivo, mire, pues se quita el encabezado y como que no tiene mucho sentido. Activo la fila de encabezado y se nos muestran los encabezados de la tabla. Fila de totales. La fila de totales, mire, aparece aquí. Aquí está la fila de totales. Y podemos tener más opciones, no solamente sumas, sino que más funciones. Arriba aparece la función subtotales, es decir, que si yo, por ejemplo, usaría la función subtotales,
aquí me aparece, dice que yo tengo que escribir el número de función que deseo. Uno para promedio. Aquí se me aparece. Fue a otra cosa. Dos para contar, tres para contar. Yo tengo que escribir el número de la función. Pero cuando estoy en una tabla, yo ya no necesito escribir de funciones ni argumentos, porque automáticamente tengo lo que puedo calcular. Y aquí voy haciendo el relleno como lo hemos aprendido a hacer. Y allí tengo, si quiero, la suma de los meses. Si, por ejemplo, en el mes 1, yo quiero que sea, sí, la suma. En el mes 2, el promedio. En el mes 3, el máximo. Y yo puedo ir cambiando esos valores sin necesidad de venirme aquí a inicio y de utilizar la función de autosuma y manualmente como a pie, ¿verdad? Ir diciendo, en el mes 4 quiero suma, en el mes 5 quiero promedio, en el mes 6 quiero máximo. Sino que esa es la ventaja de las tablas, que a cada mes yo le puedo ir diciendo, quiero ver el mes 4, le quiero ver, por ejemplo, su valor mínimo. Y así voy teniendo la diferencia de las operaciones en cada uno de los meses, en cada una de las columnas. Esa es una de las ventajas al activar la fila de total. Ya no lo hacemos nosotros. Automáticamente se calcula. Y aquí la fila con bandas es más un efecto visual. Pero muchas veces ese efecto visual es bien útil. Si le activo las filas con bandas, sucede eso. Si activo primera columna, vea que lo resalta. Si le desactivo primera columna, pues lo deja normal. Si nuevamente activo primera columna, resalta. Si activo última columna, también resalta la última columna. En el caso que tenemos mes 1, 2, 3, 4, 5, si quiero poner aquí, por ejemplo, total trimestre, puede ser. Vea que automáticamente toma el formato. Ahí le voy a dar un ajustar texto. Aquí lo que voy a hacer es una cosa de formato. En este total trimestre deseo que, aquí voy a ir a hacerlo así con la función suma, por ejemplo. Función suma. Y mire, igual porque es así como inicia una función o una fórmula. La función suma ventas, porque ese es el nombre que le escribí yo a la tabla. Y vea que automáticamente me toma el mes 1 al mes 5, solo que aquí no necesito al mes 5. Aquí sí voy a hacer una modificación porque estoy diciendo trimestre. Entonces le voy a escribir mes 3. Ya no me toma los rangos, por ejemplo, de D5 a F5, sino que me toma los nombres. Y yo no hice el relleno, sino que automáticamente, como tiene un formato tabla, él automáticamente hizo lo demás, hizo el relleno. Y voy comparando y esto solo es un total de trimestre nada más. Y aquí solo elijo que quiero. Quiero una suma, pues ahí está. Bien, eso tenemos en estas opciones. Si selecciono
columna con bandas. A ver, selecciono última columna, me la resalta. La desmarco, la marco, última columna. Columnas con bandas. Puede ser que en este momento no sea muy, quizás visualmente, aunque depende, ¿verdad? Si usted desea verlo así, pues así lo verá. Quiere tener la combinación de filas con bandas y columnas con bandas, o desactivar filas y que solo queden las columnas con bandas, o que solo queden las filas y desactivar columnas. Eso ya es más visual y usted lo elige. Automáticamente hay filtros y podemos ocultar el botón de filtro del encabezado. No deja de ser tabla. Más podemos activar el botón de filtro o desactivarlo. Luego vienen los estilos y automáticamente tenemos este. Usted ahí le va cambiando colores si lo desea. Aquí está este, que más que cambiar un color, vea que lo que está resaltando son los encabezados, la primera columna, la última columna y el total. El estilo, más que un color en esto, se nota que está resaltando como los, está marcando los, las celdas de la orilla o del redutor. Este, por ejemplo, ya no nos marca el total. Entonces, con esto estaríamos abarcando el tema de las tablas. De las opciones que tenemos en diseño de tabla. Qué bueno que nos alcanzó el tiempo. Esto ya lo exploramos. Tablas dinámicas no lo veremos. Bueno, ya veremos, y por lo menos lo básico, para que luego pueda profundizar un poco más. Trabajar con este tipo de tablas es bien parecido a las tablas dinámicas. Ok. Vamos a quedarnos hasta aquí. Y continuaremos mañana con la siguiente lección. Así que gracias. Y ahora sí que puedan descansar un poco. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.